Cuando te sientas solo y lejos de Dios, cuando creas que esperanza no hay, busca dentro de tu corazón y la respuesta podrás hallar. Dios está aquí, siempre ha estado, nunca te abandonará. Dios está aquí, siempre ha estado, nunca te abandonará. Dios está aquí, vamos a vivir esa presencia amorosa. Es el abrazo del Señor para este día, para cada momento. Qué bueno poder compartir con todos ustedes allá en sus casas, los enfermos, sobre alguna necesidad, muy especialmente todo aquello en el campo laboral, sobre la justicia, sobre la paz. Hoy celebramos los mártires japoneses, Andrés Kim, Tegon, presbítero, Pablo Chong, Hasang y otros compañeros que fueron mártires. Los santos mártires derramaron su gloriosa sangre en la tierra por Cristo, por eso reciben ahora el premio eterno. Vamos a dejar sobre el altar la intención de esta Eucaristía. El Señor bendice y multiplica. Nos unimos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Esta es la hora y el día de pedir su misericordia porque hemos pecado. Digámosle que nos dé la paz. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que te dignaste multiplicar tus hijos de adopción en todo el orbe de la tierra, e hiciste que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros, fuera semilla muy fecunda de cristianos. Concédenos ser protegidos con su auxilio y con su ejemplo, progresar continuamente en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza, sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia, cuando uno se contenta con poco. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él, teniendo que comer y que vestir nos basta. En cambio,
Los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males, y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y de la que hiciste noble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me acercan y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de tu casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irás a reunirte con tus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos en este salmo que pronunciábamos: dichosos los pobres en el espíritu. Esto es esperar todo lo que viene de Dios. Son muchas cosas las que nosotros podemos producir, hacer, generar. Y yo puedo hacer mis diseños, mis estructuras, mis filosofías, pero es esperar y trabajar con las cosas de Dios. Con mucha claridad hemos escuchado cómo el apóstol Pablo, en esta carta a Timoteo, nos habla de esa búsqueda de la verdad y el conocimiento de la verdad, y todos ustedes y yo tenemos derecho a conocer la verdad y saber la verdad y comunicar la verdad. Lo que nos quiere prevenir el apóstol Pablo aquí es que cuidado con las cosas distintas en cuanto a la palabra de Dios, porque el don de piedad, que es un regalo del Espíritu Santo, ese don de piedad se puede adulterar, yo lo puedo cambiar, adulterar por algún concepto mío, por un pensamiento mío. Entonces, soy orgulloso,
Entonces es lo mío y no es lo de Dios. Yo tengo que anunciar a Jesús. Recordemos que en el Evangelio que el Señor camina con los 12 y otras tantas mujeres. Hoy es, qué bueno que el nombre de todos nosotros, suyos y el mío, estuviese en esa lista de los apóstoles de hoy, de este día, para anunciar la verdad. Pero así como hay adulterio en la vida de familia, así como hay adulterio en la legalidad, también hay adulterio con la palabra de Dios, y es lo que nos previene hoy el apóstol y lo que tenemos que tener cuidado. Por eso nos dice que es verdad que la piedad es una ganancia, pero mucho cuidado porque hay falsas ideologías. Una ideología no es científica, es simplemente un planteamiento, pero son falsas porque nos pueden engañar, nos quitan la verdad. Podemos adulterar las Sagradas Escrituras. Y recordemos lo que nos dice la misma palabra de Dios. Todo aquel que le agregue una tilde a la palabra de Dios, anatema sea, es decir, excomunión. Nada le podemos quitar a la palabra de Dios, nada le podemos agregar a la palabra de Dios. Es simplemente palabra de Dios y debemos una fidelidad a esta palabra de Dios expresada de los labios del Señor Jesucristo y palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, aunque fue escrita por hombres, pero el Espíritu Santo no se equivoca, el Espíritu Santo no falla. Por eso tenemos que tener en cuenta buscar la buena palabra, como buscar un buen restaurante donde todo sea bien servido y exquisito. No podemos estar pues comiendo cáscaras cuando la palabra de Dios no está bien presentada. Bien presentada es bien dirigida, con acento de Cristo y Cristo sobre una cruz y una palabra redentora como la expresa el mismo Cristo que nos va mostrando caminos y es toda una luz. Así que entonces esa predicación del Señor Jesucristo tiene que seguir ese camino de fidelidad. Por eso Él recorría todos los pueblos. Y que en todos los pueblos se escuche con gran alegría esta buena nueva. Es el Evangelio del Señor Jesucristo que nos va a transformar. Mucho cuidado con aquellos adúlteros de la palabra de Dios. Mucho cuidado con esos engaños de la palabra de Dios. Mucho cuidado cuando en esa palabra de Dios se buscan bienes económicos. Entonces ya entraríamos en simonía, vendiendo las cosas sagradas. Todo lo que el Señor nos da gratis debemos entregarlo totalmente gratis. Así que nuestro apostolado, nuestra forma de poder recibir la gracia de Dios es siendo fieles a esta palabra que hoy nos instruye y que hoy nos muestra camino claro. María es la madre del amor, que fue la primera discípula y la perfecta discípula. Que nosotros hoy vivamos con esa fidelidad como lo vivió María. Vamos a unirnos, los invito para que oremos. Los invito para que dejemos que sea escuchada nuestra plegaria, especialmente por la iglesia, por las familias, digamos, Padre bueno, atiende nuestra súplica. Padre bueno, atiende nuestra súplica. Te presentamos nuestra iglesia de Dios, para que siempre lleve la palabra precisa ante cada situación, que tenga siempre la verdad, que no sea adulterada, sino que dé luz, caminos, guía y paz. Padre bueno, atiende nuestra súplica. Por nuestras familias, para que vayan conociendo la palabra de Dios, para que la estudien, para que la oren y que esa palabra una interiormente, en la fe, en el amor. Padre bueno, atiende nuestra súplica. Por cada uno de nosotros, los ministros, para que seamos fieles en el deber de conocer y anunciar esta fidelidad en Cristo. Padre bueno, atiende nuestra súplica. Oramos por aquellas personas que sufren, los que están tristes, los que están encarcelados, los que están desplazados. El Señor siempre con su palabra nos invita para que seamos generosos, para que demos la mano, para que mostremos la caridad. Padre bueno, atiende nuestra súplica.
Te lo pedimos, Padre bueno, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente y con todo bendito mi amor, seas, Señor Dios, mi por este futuro, pan. En toda la tierra el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad manos, que presentamos será para nosotros. Confiaré, pan, no de vida, temeré, vida, confiaré, vida, me entregaré, vida, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré Oremos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, mira con benevolencia estas ofrendas de tu pueblo. Concédenos por la intercesión de los santos mártires del Japón, convertirnos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de los mártires del Japón, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra, siempre te alabamos, proclamando tu grandeza, cantamos. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor, hosana, hosana, bendito nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida, santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, celebramos ahora este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Jesucristo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, tu castísimo esposo, los apóstoles, hoy los mártires del Japón, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz, la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oramos por ellos, las benditas ánimas del purgatorio. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el amor de Jesús, con su entrega de cruz, nos abre el cielo para que caminemos como hijos en esa mirada del Padre Dios. Digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el amor de Jesucristo nos damos la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados.
piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero vivo de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo quiero que hoy toques mi vida, toques mi alma, mi ser, mi pasado, presente, futuro, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Ven, Señor. Madre Santísima, Madre mía, prepara mi corazón para recibirte. Si hoy no puedo, sacramentalmente al menos, espiritualmente, quiero recibir hoy al Señor, que sea cuerpo, sangre, alma y divinidad, que toque todo mi ser. Sáname, Señor, perdóname. Entra en mi corazón y en mi vida y lléname de ti. Tú, Señor, eres mi refugio. En tu presencia pongo mi angustia. Señor, tú conoces mi camino y eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos, líbrame de mi prisión para que pueda alabarte. Porque me encuentro sin fuerzas. Presta atención a mis gritos, líbrame de mi prisión para que pueda alabarte. Porque me encuentro sin fuerzas. Evangelio de San Mateo 10:32. Quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, dice el Señor. Oremos. Restaurados con el alimento de los fuertes en la celebración de los santos mártires del Japón, te pedimos humildemente, Señor, que unidos firmemente a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias al Señor, que permite que hoy toque nuestras casas, nuestras puertas, entre a nuestros hogares, que sane a los enfermos, que dé luz cuando hay confusión o tristeza, y esa alegría y esa paz que el Señor nos deja estará siempre cuando lo invocamos, cuando estamos a su lado. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para Amén. Siempre. En nombre del Señor podemos quedar en su paz. Demos gracias a Dios. A María, la hija de Dios Padre, a María, la madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición. Alabanzas, honor y bendición.